gente, ahora vamos a hacer el video de las preguntas y respuestas para los que nos estuvieron pidiendo. Así que nada, vamos a empezar con alguna de las preguntas. Bueno, una de las preguntas que fue a Utavares dice: ¿a qué año fue su primer moto y cuál fue? Bueno, mi primer moto fue un Garelli 50, que en ese fue el que empezamos a hacer enduro, que andaba 65 más o menos a fondo. Mi primer moto fue una Yamaha GTZ, fue en 2013, creo que la compré por ahí. Mi primer moto fue una Corben Energy 110, que fue con la que empezamos a hacer los videos en el canal. Bueno, acá tenemos una pregunta de Dylan Devoto, que nos preguntó por qué enduro rec. La historia empezó en la escuela, nosotros estábamos haciendo un trabajo práctico, entre comillas, porque no estábamos haciendo nada. Pero lo estaba haciendo nuestro compañero Dylan Beck, acá vamos a dejar el Instagram. Y bueno, mientras estábamos ahí, estábamos decidiendo el nombre, mientras el otro hacía el trabajo. Quedó Enduro Rec, una por las siglas de grabar en inglés, de Rec, y otra porque es Renzo, Emma y Cubi. Por eso las letras que están ahí arriba. Y nada, así, por eso fue el nombre. ¿Cómo empezaron con esto del enduro? Nosotros empezamos con el enduro. En realidad empezó Emma, tenía un Zanella ZX. Nosotros íbamos junto a la secundaria y el Emma invitó a Cubi para ir porque tenía el 110. Fueron ellos dos, con la próxima enduriada Cubi agarró y me invitó a mí. Cubi me llevaba a mí y bueno, a mí se me da por grabar con el teléfono, que estábamos cagándonos de risa todo. Y bueno, y así después mirándolo en casa nos re gustó la idea de ir a cagarla. Sí, después ponemos el gritito, creo, ya fue. Y bueno, y entonces dijimos, ¿por qué no subir los videos a YouTube? Como para tenerlos, más que nada. Bueno, nuestros compañeros que nos miraban se cagaban de risa. Y bueno, y así empezó todo. Fue la pregunta que hizo augustsecarelli07@gmail. ¿Cuáles son sus motos favoritas para todos? Mi sueño siempre fue tener un Tornado, que ahora lo pude lograr, más feliz que la mierda. Y el próximo objetivo, que en realidad sí, el sueño del pibe, un CRF 250 o 450. Siempre me gustó la moto, la Kawasaki, KX. Una furón. KX, 250, 450. Y después me empezó a gustar más KTM, digamos, cuando entré más a saber de moto y investigar un poco. Para eso fíjate con especial. Me gusta más la KTM EXC, que es la versión de enduro. Pero sí, creo que esa es la moto que más me gusta, digamos, la Factory Race. A mí la moto que me gustaría tener, siempre me gustó. Mi sueño fue tener un IZF 250, 450, cualquiera de los dos, me conformaría con eso. No olvida un pequeño detalle. Ahora sí. La siguiente pregunta dice: ¿alguna vez corrieron de la policía o la policía rural? Que la mandó Alex Chol 3. La verdad que sí, varias veces nos han perseguido. Más que nada, nuestro caso, con Renzo y Juanca y Perro, sí, nos han corrido cuando andábamos 110 y ver, y así varias veces. Pero sí, eso fue desde nuestra experiencia. No me acuerdo que me corrieron hasta arriba de la peatonal, que es un lugar de Concepción. Estaba lleno de gente un sábado de noche y bueno, yo me iba escapando con un pelotudo atrás que no tenía casco, que es Juli. Me iba sin casco, me corrieron por toda la ciudad, por todos lados. Y bueno, dejé la moto parada en un boliche y salí a otro y después volví al otro día a buscar la moto. De tantas escapadas, una sola vez nos sacaron la moto posta, que fue una noche, dijimos, de ir a Pelay, que es donde también hicimos un par de videos. Nos llegamos, nos instalamos todos. Y después aparece una camioneta de policía. Acá Emma sale a fondo, da la vuelta enseguida y bueno, yo también. Cubi fue el único que se quedó, digamos, que le dio todos los papeles. No era solo esa camioneta la que estaba, sino que aparecieron por todos lados. Atrás, de adelante, de todo. Y Pelay tiene una única salida. Y bueno, y intentamos escapar. Y había en la parte de ya de la salida como... Habían dos patrulleros y dos camionetas, me parece, parados así, cruzados en el medio de la calle. Y bueno, empezaron a los tiros y nosotros con Emma nos cagamos a las patas y tuvimos que frenar sí o sí. El perro andaba en el DT, un DT dos tiempos, caja sexta, y pasó, siguió de largo en quinta porque se le había salido la palanca de cambio, siguió en quinta al mango. Y a Cubi, que él era el que había parado, los policías que nos pararon a nosotros ya estaban re calientes, re enojados. Y bueno, y cuando el otro policía le dijo, bueno, anda nomás,
Lo pararon estos que estaban enojados y chao. Y al final lo terminaron sacando la moto a todos. Al perro lo pararon más adelante nomás, pero lo pararon. Arrimaron un poco hasta la entrada un poco más y bueno, después a pata nomás. Fran Miranda pregunta, ¿cuántos son en total y qué moto tiene cada uno? Bueno, nosotros ya habíamos grabado todas las respuestas y se cortó la cámara y ahora tengo que hacer todo vuelta. Así que si somos medios con el tema de la respuesta es por eso. Nosotros somos los únicos, mentira, cualquiera. Somos 8 en total, los que somos del grupo que estamos hace rato. Bueno, somos nosotros 3, después está Juanca, perro. Bueno, Juanca tiene el Tornado rojo, el 250. Después está Perro, que tiene el KMX, que es la moto que le vendí yo, el Kawasaki KMX 200. Después está Beninca, que tiene el IBR blanco. Y Grego, que tiene el Triax 150 negro. Guille Sanuela pregunta, ¿cómo consiguieron sus motos? El Tornado, que está ahí atrás, lo conseguí trabajando de guardavidas en las termas de acá de Concepción. Ahorré como un desgraciado, no salí de joda, no, trataba de no gastar. Y bueno, y al final se dio y me pude comprar el Tornado. Y ahora, re feliz como una tortuga con dos coles. Y parásito. Yo TTR lo conseguí vendiendo el XTZ. Carlos, que me apoya en el deporte, más que nada, me compró esa moto. Que lo lleva a todos lados. Que me lleva a las carreras y todo eso. Me compró esa moto y me lo dio a pagar en cómodas cuotas, demasiada cómodas cuotas. Así que gracias a él tengo esa moto. Yo, no sé si lo dije o no porque se cortó el video, pero yo a mi moto, que era el Kawasaki KMX, lo vendí para comprar esta cámara que es la que está filmando. Y para comprar otra a futuro, que tengo varias, quiero meter más en el tema de la edición de los videos y la foto, entonces para mejorar la calidad del contenido para ustedes y nada, por eso. Juan de la Cruz pregunta, ¿cómo se conocieron entre ustedes? Saludos. Y a Cuy lo conocí en Jardín los dos primeros años y bueno, después él se va a Buenos Aires. Además lo conocí también en la secundaria, entró en primer año. Cuy después vuelve de Buenos Aires a vivir acá a Concepción en cuarto año. Y bueno, y ahí nos conocimos los tres, nos hicimos amigos con Dylan, que es otro compañero que hacía los trabajos cuando nos hacíamos una chota y hicimos el grupo Enduro Rec. Juanique Berlain. Anda, cambiate el nombre. Juanique. Juan. Juani. ¿Qué? Juani ya fue. Juani pregunta, ¿cuál es la velocidad máxima del Tornado? Bueno, en realidad nunca la probé así, calzarla a fondo. La probé yendo rápido y había llegado 140 con las cubiertas originales, digamos. Ahora creo que anda menos porque los tacos pesan bastante. Franco Müller pregunta, Müller, ¿a qué edad empezaron a hacer enduro? Bueno, nosotros arrancamos en cuarto año más o menos, tendríamos nosotros 16, ponele, y Emma 23 por ahí, 18. Bueno, Gonzalo de mierda. Vamos a poner el gritito griego capaz ahí, por más que te llame así. ¿Alguna vez pensaron llegar tan lejos y que mucha gente lo conozca? No, la verdad que no. Como contamos antes, nosotros empezamos a hacer esto por diversión. Más que nada lo empezamos a subir para compartirlo a la gente. Capaz había alguien que se caga de risa como nosotros de nosotros mismos. Nunca fue la idea hacer un canal para ser youtubers, sino subir un canal y bueno, cada vez nos fue gustando más editar los videos, meterle eso y a la gente también le gustó y nada, seguimos así. No es que seamos guau, que nos conoce tanta gente, pero bueno, nosotros nos hace feliz igual con la gente que somos. Recibir el apoyo y todo eso con lo que hacemos, porque lo hacemos porque nos gusta, no porque ganamos plata, no porque lo que sea, porque la verdad es que no ganamos, solo lo hacemos porque nos gusta. Brian Wiesner nos preguntó si teníamos trabajo durante la semana, que pum que pan. Yo estoy estudiando ingeniería civil, es una carrera que te lleva tiempo y que bueno, ponele que para editar videos o venir a grabar y cosas así, se complica a veces. Ya soy mensajero, delivery también de noche. Y todo lo que gano, peso por peso, lo uso para pagar la cuota de la moto y para hacerle mantenimiento, que por ahí no me alcanza, pero bueno. Yo durante la semana trabajo de ayudante albañil. También por mi cuenta hago trabajo de pintura. Pero, ¿cómo es? Sí, así que quiero aclarar también, por eso que a veces nos tardamos en hacer videos y
y nos subimos por eso, no te da tiempo para editar. Lleva un tiempo ver todos los videos, buscar una canción, recortar todas las mejores partes, todo eso te lleva un montón de tiempo, aunque no parezca. Y nada, eso, de eso trabajamos. Andy Pedraza pregunta, ¿cómo fue su peor caída? Yo ponele una caída fea que tuve, va, que no fue tan guasa, pero me jodí el tobillo, fue... Estábamos lo de perro, estaba doblando de costado así en la corben y se me agarra la rueda de atrás y me tira para el otro lado. Me caigo y me queda el tobillo abajo de la moto. Y me apretó y no lo podía ni mover. Y de ahí me llevaron al hospital Los Grises. Al final era un esguince. Bueno, me esguincé y tuve como un mes andando en muleta ahí, un bajón. Yo me caí muchas veces, pero la vez que más me hice mierda, que justamente no me caí, fue con esta moto que no tenía el cubre piñón. Cuando me agarré el dedo chiquitito con el piñón de la moto, me salió toda la uña entera y se me quedó el hueso afuera. Un mes entero me tomó recuperado más o menos. Pero la otra que estuvo brava, que es así, fue filmada, fue cuando fui a cruzar una rama, se me atascó el pie y me quedó dado vuelta toda la pierna esta. Y me desgarré toda la parte de este músculo que no sé cuál es. Y me hice nana. Mi peor caída, que no está en ningún video, una vez que salimos temprano del colegio, fuimos a colgar en Pelay y en esa época estaba con toda la furia de colgar en el Triac 250, que como podrán ver en el video también que hicimos de Willys en Concepción del Uruguay. La levanté en segunda cuando nos estábamos volviendo y quedé en el punto, viste, haciendo equilibrio y sin querer, por no sacar el pie para afuera, mandé tercera. Me cagué y bueno, caí, me fui arrastrando de espalda por la calle y bueno, la moto iba delante mío cayendo así y después se cayó para el costado. Pero esa vez me quedó todo un raspón entero, todavía tengo la cicatriz. Mati Aguiar pregunta, ¿vale la pena gastar mucha plata en unas botas buenas o es preferible comprarse una más barata? Es recomendable comprarse bota lo antes posible, sin apuntar a Renzo. Y el tema de precios, depende también de la calidad y la dureza de las botas. En eso varía más que nada el precio, en la calidad y la dureza. Pero sí, basta que te compre unas botas intermedias como las mías que están en chacuero. Bueno, el casco y las botas son las dos cosas fundamentales. Que no sea la más barata ni las cortitas, que sea las altas y que sepa que son duras en la parte del tobillo más que nada. Agus Vanegas Oc pregunta, Renzo, ¿cuándo le vas a comprar las rueditas al tornado? Se reía. La verdad que se vive cayendo, ¿no? Sí. Tiene botas, pa'. Agus Secarelli pregunta, ¿que cuánto éramos cuando arrancamos el enduro y cuántos somos ahora? Éramos, bueno, como ya dijimos antes, nosotros tres, pero también estaban con quienes, los primeros con quienes empezamos a andar ahí en los senderos de Pelay. Era con Juanfra, Juli y Migue. Migue pusimos, no hace tanto tiempo, pusimos una foto de su XR. Los que lo conocen, desde los que ven los videos del principio, lo habrán reconocido, que la vamos a dejar ahí adelante de Renzo para taparlo al pajero. Bueno, dale. Ignacio Ferreira pregunta, o sea, Migue. ¡Ah! El único que corre de manera profesional es Emma. ¿Nunca pensaron hacer una carrera tipo clandestina? Sí, por el momento el único que está corriendo profesionalmente es Emma. ¿Qué le parece a ustedes? Y bueno, pongan en los comentarios ustedes si les gustaría que organicemos como una carrera en un circuito que podamos ir a andar todos y hacer la carrera. Y bueno, no vamos a dar premio, capaz que podemos dar un premio de primer puesto a las Calco y eso, pero menos a Emma, porque si sale primero le damos una patada en el ojete nomás. Pero bueno, estaría bueno, sí, si a ustedes les gustaría hacer algo así. Quería aclarar que yo no corro de manera profesional. Yo creo que eso es más que nada vivir de correr, digamos. Yo no vivo de correr, pero me encantaría ser profesional algún día. Yo practico, entreno y hago todo para algún día poder vivir del enduro. Un blue. Luchi Espiazzi dice, me encantaría tener una cross y entrenar en su grupo o acompañarlo. Solo más, aunque yo hago enduro con el güey. Primero que nada, decirte que cuando quiera puedes andar con nosotros.
Y aparte de que no necesitas tener una moto cross, moto enduro para andar con nosotros, como ya dije antes, andamos con cualquiera, no vamos a discriminar por el tipo de moto que tenga o lo que sea. No sabemos bien cuándo, pero vamos a avisar uno o dos días antes, vamos a salir a andar y vamos a invitar gente por Instagram, por eso es importante que nos sigan en Instagram. Así pueden. Ahí va a estar el Instagram. Así pueden andar con nosotros y conocernos y hablar un pedo, cagarse de risa con nosotros y hacernos unos videos todos juntos. Así que estén atentos a las historias. Vico Dovis pregunta: ¿harían un video con PR Motovlog y toda la banda de Concepción? Me encantaría ver a mis ídolos juntos. ¡Ah! ¡Ídolos! Sí, nos re gustaría. Más o menos arrancamos con ese tema y estamos viendo cómo organizarnos todo, pero sí, seguramente lo vamos a hacer. Así que atentos al canal Ovich. Bueno, se nos acabó la batería de la otra cámara. Eso fue el video de preguntas y respuestas. Si les gusta el video, después vamos a hacer otro más adelante. Y nada, si les gustó, dejen un me gusta y no se olviden de suscribirse.